Hola, mi nombre es María Cartaya, estoy en grado 11 en Matter Academy y hoy les quiero hablar sobre el bullying. El acoso para mí es algo muy importante, algo que cuando pasa es muy triste, una experiencia muy inolvidable y que no se lo deseo a nadie. Ya sea físico, mental o sexual, ya sea en persona o por internet, es muy fuerte. Y para esas personas que hayan pasado por eso o que estén pasando por eso, solo les quiero decir que sigan adelante, que no cometan un error por eso. Y que no vale la pena. Es mejor ignorar a esas personas y no hacerle caso, porque al final del día ellos no te benefician, no hacen nada bueno para ti y estarías cometiendo un error. Tienes que pensar en el futuro, pensar en ti y seguir adelante. Gracias. Hola, mi nombre es Cristian Vázquez y les quería hablar sobre el tema de bullying. Yo sé que es duro cuando gente te critica y que siempre, cuando alguien dice algo a ti, tú tratas de cambiarlo, pero te quiero decir que no es tan importante lo que la otra gente tiene que decir sobre ti. Por ejemplo, cuando yo estaba en el quinto grado, mucha gente me acosaron por ser gordo, por actuar gay. Eso me dolió mucho y dejé que eso me cambiara. Yo me aislé, no hablé con nadie. No me gustó, yo olvidé todo sobre esos años más o menos de mi vida porque era muy duro, muy duro. Entonces, después de confiar en mí mismo y ver que lo que ellos dicen no es tan importante, ya me abrí muchas puertas. Yo mismo, por tener confianza en mí mismo, yo empecé a nadar y ahora soy capitán de natación. Hice amigos que quiero con todo mi corazón, y si no era por ese cambio, por no darme cuenta que las palabras de otra gente no tienen ninguna importancia, ningún valor, si son para acosarte, lo que la gente dice no es importante, siempre van a estar diciendo algo negativo, siempre van a buscar algo para criticar, porque ellos mismos no están felices con como son, pero no es justo que ellos ataquen a otros niños porque están tristes. Entonces, lo más importante es que ustedes sepan que no deberían dejar ese rencor de ellos que arruine como ustedes. Porque al final del día, tú eres el que vas a estar con ti mismo por toda la vida. Y si tú estás feliz como eres, ya, eso es todo lo que necesitas y eso es lo importante. Entonces, deberías ignorar todo lo que dice, todos los críticos, todo eso. Porque al final del día lo que importa es lo que tú piensas de ti mismo. Hola, me llamo Vale García. El acoso es algo que cada día está afectando muchos niños por alrededor del mundo. Sufren de como de los reps, sufren de ser muy grande, muy pequeño, porque no atiende tanto la escuela. Hay muchas cosas que los estudiantes pueden ser acusados por, pero eso no puede dejar que ellos se bajen la actitud y que no busquen ayuda. Si no buscan ayuda, nada más está afectando al estudiante, pero también está afectando a la familia. La familia no sabe qué es que le está pasando porque no hablan, no quieren decir nada. Nada más ven que su hijo o hija están así por la casa, con las caras tristes, y no saben qué hacer por el niño. En el acoso, sí han hecho cosas para ayudarlo, pero hay muchos niños que todavía lo están sufriendo y tienen que buscar ayuda. Si no buscan ayuda, nunca van a tener nada para que se mejoren y que no sufra tanto. Y si un estudiante o alguien ve que una persona está separada de los demás, ayuda a esa persona. Eso es lo más que puedes hacer. Si es una persona que está sufriendo eso, tiene a alguien que le pueda hablar, a lo mejor la cosa va a ser diferente. Y no va a ser así, que piensa que está separado de todo el mundo, que nadie le gusta a él, que siente que él como una persona está haciendo algo malo, cuando en la realidad no está haciendo nada. Está más diferente de los demás. Y ahora, hoy en día, tenemos que aprender cómo aceptar las diferencias que muchos de estos niños tienen y cogerla como una cosa positiva y no hacerlos sentirse mal porque además son diferentes.